Hola, Chea. Hola. Nos encontramos en este momento con Chea Rodríguez, una de las productoras audiovisuales, que nos va a hablar de su proyecto. Dime, Chea, ¿qué proyecto estás desarrollando en este momento en Villa de Cura? Bueno, estamos haciendo dos proyectos simultáneos en Villa de Cura, con gente de Villa de Cura, con Cheje Yariel, Luis Abache y López Sá. Esos dos proyectos se llaman Huervo y Chalao. ¿Nos podría explicar más o menos de qué se trata esos proyectos? Huervo es un video que habla de personas que son, que ocultan esas formas de ser. Habla de una mujer que wow, me deja un poco perpleja la pregunta, Miguel, será por el cansancio. Huervo habla de una mujer que se casa muy joven para poder tener una oportunidad en la vida de ascender socialmente y se consigue con un marido maltratador, azuzado por su propio suegro, ese marido que ella tiene. Y que tarda mucho tiempo en tomar la decisión de romper con él porque significa un salto a la pobreza, de regreso a la pobreza, porque significa exponer a sus dos hijos a eso. Pero que un día se atreve y se marcha. Y se marcha huyendo del pueblo. Y un día decide regresar. Huervo comienza cuando ella regresa, cuando ella decide asumir sus errores, mostrarse al mundo como ella es. Y quizás Huervo lo que busca es decirle a muchas personas que la mejor manera de ser feliz es intentando no ser como otros, sino aceptándose como una misma es, con respeto hacia los demás, pero aceptándose como una misma es. Che, a Huervo, entonces la historia es una historia muy tradicional aquí en Venezuela y se diría en toda Latinoamérica, ¿no? Donde la mujer es víctima de muchos actos de violencia. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Yo pienso que la mujer tradicionalmente es víctima de la violencia, pero también hay algunas mujeres que forman parte de la violencia y disfrutan de ella. La protagonista de Huervo es una mujer, algunos podrían decir que es sórdida, lo que pasa es que a mí no me gusta esa palabra, porque si hay personas que disfrutan de hacerse daño entre sí, pareciera que la cosa ya no es tan daño si se ponen de acuerdo. Lo que no debe ocurrir es que nadie venga a imponerse y violentar a otro, pero cuando las personas llegan a ciertos acuerdos, pueden disfrutar de la vida y nadie debe meterse en eso. Y también Huervo es un reto porque la gente que juzga a la protagonista es gente que no tiene ninguna moral, es la peor gente que hay en el pueblo donde esa mujer está. Entonces atreverse a regresar y a enfrentar a esa gente y destruir los miedos que ella carga, yo creo que ese es el principal mensaje de Huervo. También la idea de que vivimos en una sociedad donde muchas personas y muchas familias son disfuncionales, y se les considera disfuncionales porque se supone que hay un patrón de familia que es perfecto, y ese patrón perfecto no existe. Y si existe, no es el patrón de todo el mundo, y tampoco es perfecto. Huervo se debate en los límites de lo que es sano y no sano, de lo que es decente y no decente, de lo que es violento y no violento. Busca la armonía. Un equilibrio, quizás. Sí, pero esta es una armonía que parte del reconocimiento de que el mundo tiene luz y tiene oscuridad, tiene belleza y tiene fealdad, y todas son parte del mundo, y nadie tiene derecho a imponer su versión como la única, ni a obligar a nadie a que entre por los parámetros que otro le fija. Lo que pasa es que adelantar más datos de Huervo significaría develar una historia que es intrigante de principio a fin. Y por eso me cuesta un poco hablar de ella. Lo que le digo es que Huervo muestra la historia de una mujer que regresa a enfrentar sus miedos, que regresa a enfrentar a la gente que la oprime y que deja de tener miedo. Y que en ese momento, independientemente de cómo ella sea, es más feliz ella y es más feliz sus hijos, es más feliz su familia. ¿Le recomiendas entonces exclusivamente a las mujeres que vean a Huervo? Le recomiendo a todo el mundo que vea a Huervo. Y le recomiendo a las mujeres también que tengan cuidado, porque es verdad que la mujer tradicionalmente es víctima en la sociedad, pero también es verdad que todas las mujeres no son iguales, y hay mujeres que pertenecen a clases opresoras, hay mujeres que hacen daño,
Y no debe verse la mujer como que todo, mujer es sinónimo de bondad, mujer es sinónimo de ser humano, y entre los seres humanos hay gente perversa y hay gente bondadosa.